Avanza la construcción de la pequeña central hidroeléctrica Yacalhuaz en el municipio de Huihuilí. Con su aporte no solo se atenderán comunidades jinoteganas, también se promueve el uso de fuentes renovables y el cambio de la matriz energética. Tenemos un avance del 90% de ejecución de todo el proyecto. El faltante al 10% equivale a ajustes técnicos, correcciones y pruebas de funcionamiento que se le harán a los equipos electromecánicos que están albergados en la Casa de Máquina. En Casa de Máquina tenemos dos equipos o dos unidades de generación eléctrica, consistente respectivamente en una turbina, su generador, su banco de transformadores. Tenemos la presa, que tiene una longitud de 25 metros con una altura de 14.90, y tenemos el embalse, que tenemos una capacidad hídrica almacenada de 9.000 metros cúbicos. Vamos a tener una oferta energética de 1.5 megawatts. Ya con la pequeña central hidroeléctrica de Yacalhuaz, pretendemos suplir toda la demanda energética de todos los pobladores huihuileños. Actualmente, la alcaldía de Huihuilí está realizando mejoras en el camino de acceso a la PCH, lo cual permitirá que la construcción de la pequeña central sea más rápida. Como alcaldía del Frente Sandinista, pues sí, estamos priorizando ahorita la maquinaria especializada para que ya inicien pues los compañeros a hacer los trabajos que van a hacer para ya comenzar a trabajar en la planta y reactivarla en su totalidad. Porque esta planta hidroeléctrica viene a mejorar más las condiciones de vida de la familia, viene a mejorar más la economía, porque ya todas las personas que son emprendedoras, que tienen sus pequeños negocios, ya no van a tener con ese problema de que se va la energía, que se les daña un producto, que se les dañan las carnes, y Huihuilí va en el rumbo del desarrollo. Nosotros como huileños tenemos el problema de que el flujo energético falla muy seguido, ¿verdad? Pero con la activación de esta hidroeléctrica, considero que nos viene a resolver un problema grande que tenemos, ¿verdad?, del flujo energético, y a la vez podríamos resolverle a otros municipios vecinos que tenemos, porque hay gente que desea todavía tener este servicio. Y estamos claros que al activarse esta hidroeléctrica, esas comunidades ya tienen esperanza de poder decir, vamos a contar con este servicio. Se espera que la PCH Yacalhuaz entre en operaciones este año.